Ricardo Torres y a Salvador Morales, que suban al estrado. Mientras tanto, cambiamos de continente, pero yo creo que no cambiamos de espíritu. Presentar al profesor Ricardo Torres es un especial placer para muchos cirujanos españoles, especialmente dedicados o que han tenido especial interés a la cirugía mínimamente invasiva. El doctor Ricardo Torres cumple Dos aspectos muy importantes en lo que hemos intentado en esta Junta Directiva, que eh, ya empezó en la época del doctor Soriano, que ha sido proyectar la cirugía española a nivel de todo el mundo. Y teníamos la necesidad, teníamos la obligación, la responsabilidad, la satisfacción de poder contar con un grupo de profesionales que tenemos algo especialmente importante, que es el mismo lenguaje. Ayer el profesor Papaluas me comentaba el otro día en este, en este estrado que si te entiendes con alguien le llegas al cerebro, pero si le hablas en su idioma le llegas al corazón. Y la verdad es que pienso que esto es absolutamente verdad, especialmente con una persona que con su currículum, profesor Torres, profesor de cirugía como ahora en la Universidad de Corrientes, es el actual directo, eh, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía Endoscópica, ha sido hasta hace muy poco presidente de la Asociación Argentina de Cirugía. Pero lo más importante de todo, realmente lo que para mí justifica ampliamente que podamos reconocerlo hoy en esta sociedad, es su labor como, exactamente como profesor, entrenando a más de 3.000 cirujanos latinoamericanos en una unidad eh, de cirugía mediante invasiva, creyendo en un proyecto y en un modelo que realmente yo creo que le ha dado muchísimas satisfacciones a él y a los alumnos que han pasado por su centro. Simplemente agradecer de corazón que Ricardo... Esté aquí con nosotros. Agradecer también a su familia y a sus amigos que también están aquí y pedirle al doctor Salvador Morales si puede glosar su currículum. Buenas tardes. Eduardo, Ricardo. Eh, para mí es un verdadero placer presentar a, a, a mi amigo, al profesor Torres, por la vinculación personal que tengo que, con él. Fue una propuesta de la sección de cirugía mínimamente invasiva y también tengo que darle la gracia a Carlos Moreno por darme la oportunidad y cederme su puesto para presentar a Ricardo porque sabe la vinculación personal y profesional que he tenido con él desde hace muchos años. Ricardo lo nombramos hoy pre, pre, miembro de honor de la Asociación Española de Cirujanos. Creo que es un cargo importante. Él está eh, en, en, en este mapa, podemos ver dónde se encuentra, en la ciudad de Corrientes, en Argentina. Yo realmente la primera vez que escuché ese nombre, tengo que reconocer que me costó localizarlo en el mapa pero al llegar a Corrientes vemos como es una bella ciudad de Argentina con bellos paisajes y donde hay mucho que hacer para disfrutar de la vida. La vinculación de Ricardo con la Asociación Española y de la vinculación de la Asociación Española de Cirujanos con Corrientes ya para el resto de la historia de esta sociedad nace de la autora de este cuadro. La autora de este cuadro es una persona que vino a casa, a mi casa un día cuando yo era residente de primer año y me dijo que por qué no aplicaba a una beca que había de intercambio, el programa Intercampus, entre universidades latinoamericanas y la universidad española. Yo siendo residente de primer año, pues dije, voy a ello, me dieron la beca, fui dos meses, no tomé vacaciones ese año siendo residente de primer año, creía que en esa época el cirujano tenía que sacrificar todas sus vacaciones para el resto de su vida, lo aprendí de mi padre, pero vi que... Esta beca me mandaba a esta ciudad de Corrientes cuando me llegó el resultado final. Durante mi estancia en Corrientes conocí a Ricardo Torres, que justo estando yo allí, siendo residente de primer año en el hospital, a él lo nombraron jefe de servicio del hospital, de el, el hospital público de la ciudad de Corrientes. Tuve la suerte de vivir ese nombramiento y de empezar una relación con esta persona que posteriormente por mil lazos de sangre comenzó y terminó una relación con el profesor Morales, el cual se transmitió a lo largo de los años no solamente con Ricardo a acudir a nuestra ciudad de Sevilla a nuestros cursos, sino también con intercambio de residentes de su ciudad que acudieron a rotar en nuestro hospital. ¿Y quién es Ricardo? Bueno, pues Ricardo es una persona que nació en el año 1956 en la ciudad de Chaco, que posteriormente se graduó en Corrientes y que posteriormente viajó para especializarse a Buenos Aires, formándose con una larga formación en Alemania y en Estados Unidos. Es un cirujano académico, es un cirujano académico como demuestra ser profesor de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes y además tener un cargo que para mí me impresiona que es el miembro de la Academia Nacional de Medicina, donde de todas las especialidades, de todos los médicos, de todo el país, solamente 32 personas pertenecen a él. Y esto ha sido reconocido por diversas universidades, como la de Cuzco, en la que le han nombrado eh, eh, miembro de honor de estas universidades. Ricardo también es, y es muy importante, pionero. También ese año 94, cuando tuve esa beca de intercambio, Tuve la suerte de acudir a las primeras resecciones de colon. En esa época no teníamos endollías articuladas, no teníamos mecanismos de energía y estábamos en una pequeña ciudad en medio de Argentina. Los medios eran muy limitados, pero fue un gran pionero en el desarrollo de la cirugía laparoscópica de colon en su ciudad, en Argentina y en toda Latinoamérica. Y es un cirujano donde este parte academicista y esta parte pionera tuvo su impronta en la sociedad científica siendo presidente de la Asociación Argentina de Cirugía y lo que conlleva en Argentina, si la conocen, el ser de provincias y no ser de Buenos Aires y reconocer esa labor que tuvo su repercusión en múltiples medios de prensa. Esa presidencia además la ha llevado a la presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Cirugía. Pero si hay que nombrar un perfil de Ricardo es como formador. Como formador... Creó el CENSIL, el Centro de Entrenamiento en Cirugía Laparoscópica en Corriente. Puedo decir que lo montó en un edificio en ruinas, en un edificio a medio construir, donde no estaban construido el resto de planta. Le ofrecieron la última planta para construir el Centro de Cirugía de Formación en Cirugía Laparoscópica. Un centro que dotó con un esfuerzo que no os podéis imaginar a costa de hablar con casas comerciales. Para tener esos medios en la ciudad de Corrientes, fuera de la centralización de Buenos Aires y conseguir no solo eso, sino conseguir que este atractivo se expandiera abriendo centros con esta marca en Costa Rica, en Bolivia y en Uruguay. Si vemos el IRCAT, el famoso IRCAT del profesor Maresco en Estrasburgo, tiene sus centros actualmente en Barretos, en Brasil, en Taiwán, y podemos ver. Que Ricardo Torres, desde Corriente, ha tenido más expansión que lo que ha tenido incluso el profesor Maresco. De hecho, muchísimas veces nosotros lo hemos comparado como el profesor Maresco de Latinoamérica y, por supuesto, sin desmerecer al profesor Maresco. ¿Y qué ha hecho allí? Pues lo que ha hecho desde el año 98 es tener capacidad de formar a más de 4.000 cirujanos de toda Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y algunos europeos, con lo cual veis la repercusión tan importante del papel del profesor Torres en la formación. Pero, ¿a Ricardo qué le une con la EC? Lógicamente, cuando nombramos un miembro de honor, tenemos que tener sentadas las bases para saber que esta persona tiene una vinculación, si es del extranjero, extristamente importante con nuestra sociedad. Estos cursos que él organiza periódicamente, prácticamente semanalmente, ha atraído y ha invitado muchísimo cirujano español. Muchísimos cirujano español que ha ido a ser profesor, a operar, a dar sus charlas, al mostrar la ciencia y el conocimiento que se crea en España. Yo he tenido la suerte de participar en estos cursos y de atender a todos estos asistentes de diferentes países de Latinoamérica. ¿Y qué ha significado esto? cada uno volvía a casa, se llevaban el mensaje, invitaban a todos estos cirujanos que previamente habían estado y posteriormente venían a España a rotar en nuestros hospitales. ¿Qué significa eso? Significa que la impronta que ha creado, sin darse cuenta Ricardo Torres, del AEC en toda Latinoamérica, es realmente impresionante y digna de valor y digna de ser miembro de nuestra sociedad. Todo esto además tiene una vinculación importante porque podemos hablar de, de académico, de pionero, de cirujano involucrado, de formador, pero lógicamente si no hay detrás una persona, esto no funciona. Con lo cual hay que halagar a Ricardo como persona y hay que halagar lo que él también tiene detrás, que es a su mujer y a sus hijos que le dan fuerza para luchar. Ayer hablaba con Ada y le decía, Ada, ¿y ahora qué digo? ¿Añado algo? Y me decía que tenía despistado a, a Ricardo porque ni había pedido su currículum. Entonces, pues, ella me dijo una frase: Lo único que tienes que decir es que es la mejor persona del mundo. Y es digno de ponerlo aquí, y esto fue anoche a las doce y media de la noche. Ricardo disfruta de la vida. Ricardo disfruta de sus amigos, me puedo incluir en ellos, creo. Disfrutas de esa comunicación intensa y esa camaradería. Y realmente Ricardo es una persona que en su charla que me comentó en el pasillo que iba de cambiar los paradigmas buscando el éxito en cirugía, él nos ha dado cuenta que su éxito y su paradigma ha sido dando a los demás. Y dando a los demás ha creado la vinculación y ha estimulado la presencia de la Asociación Española de Cirujanos en toda Latinoamérica, Centroamérica y Norteamérica. Gracias Ricardo por lo que has hecho. Y es un honor para mí presentarte como eh, próximo eh, miembro de honor de la Sociedad Española de Cirujanos. Señor presidente, amigos acá presentes, muy pocas veces en mi vida pensé que podría llegar a ocupar este lugar de honor. Tengo que agradecer profundamente las palabras de Salva. Realmente me han emocionado y me han hecho de alguna manera revivir esos lazos tan estrechos que he formado con toda la comunidad española en el ámbito de la cirugía y en el ámbito de las amistades. Les puedo asegurar de que voy a llevar con mucho orgullo este nombramiento como miembro de honor de esta sociedad. Yo elegí para dirigirles algunas palabras a ustedes un tema dirigido específicamente a los cirujanos jóvenes. Todos tenemos paradigmas tratando de llegar al éxito profesional como cirujanos y como personas. Y en nuestra imaginación pensamos que la formación, la capacitación nos va a llevar a una excelencia en la especialidad y que al ser excelentes en la especialidad vamos a tener ese éxito tan deseado. Y eso se remonta a la historia y ya en la Edad Media. Los cirujanos eran los barberos y tenían sus aprendices y había una relación de amo a sirviente. Luego en el Renacimiento los grandes profesores dictaban las cátedras a sus alumnos y existía una relación de respeto muy solemne con un difícil acercamiento personal. Ya en la época moderna, el doctor William Harstead funda e inventa las residencias médicas y fíjense, la primer residencia médica fue la de cirugía y tardó 20 años hasta que fuera reconocido en el ámbito de los Estados Unidos como un método efectivo de formación. Y pasaron las épocas y aún hoy, perdón, y aún hoy la residencia médica, en especial la de cirugía, sigue siendo el mejor sistema de educación. Sin embargo, si analizamos la relación que tenemos en una residencia, la residencia es verticalista, tenemos un jefe, tenemos un staff, tenemos un jefe residente, es una relación piramidal y cuando finalizamos esa pirámide salimos impregnados de un montón de conocimientos, pero salimos diciendo yo soy ex residente del hospital de clínicas o yo soy ex residente de la Virgen del Rocío o de cualquier otro hospital. No, hace, no focalizamos como ser ex de alguien. Por eso apareció algo o quiero resaltar algo que siempre existió y que es el concepto de la mentoría, donde existe un mentor y existe lo que va a ser un discípulo. El mentor comparte y tiene la obligación de compartir su experiencia y sus conocimientos con el discípulo para que éste pueda desarrollarse a nivel profesional y personal. La palabra mentor proviene del griego. Mentor fue a quien Odiseo le encargó la educación y la, la maestría a su hijo Telémaco para que luego llegue a ser este monarca y esto está en el libro, de, eh, en el libro la odisea luego este, este término se convirtió en un concepto similar al de consejero, guía o maestro. el mentor es una persona que con su generosidad transfiere sus conocimientos y experiencias a quien ha elegido como discípulo. Es un líder indiscutible e influyente en su actividad profesional. Es consejero, es fuente de inspiración, de energía y de motivación. Su objetivo es guiar, estimular y elevar a la máxima potencia las capacidades y talentos de sus discípulos, tanto a nivel personal como profesional. La relación de confianza, confidencialidad, comprensión y afecto y respeto constituyen una verdadera empatía. Pero no cualquiera puede ser un mentor. Un mentor tiene que reunir características especiales, tiene que ser un líder carismático, que sepa inspirar al discípulo a sacar lo mejor de sí, tiene que tener el deseo de apoyarlo a desarrollar sus máximas potencialidades. Tiene que ser una persona vigorosa y enérgica para transmitir energía positiva, tiene que saber escuchar, tiene que ser una persona confiable y saber guardar confiden confidencialidad, tiene que ser honesto y con altos valores morales, tiene que poseer comunicaciones, cualidades comunicativas y disposición a un diálogo abierto, saber compartir experiencias y conocimiento de forma motivadora y también ser un facilitador de oportunidades. Un mentor enseña, motiva, aconseja, abre puertas, ofrece oportunidades que los tiene que aprovechar su discípulo, y forja caracteres y valores. Las cualidades que tiene que tener un discípulo tampoco son pocas, tiene que ser inteligente, tiene que ser capaz y con un gran potencial de desarrollo. Tiene que tener deseo de escuchar, observar y ser aconsejado. Tiene que tener disposición al aprendizaje, humildad y valor para afrontar los desafíos, tener ansias de superación y objetivos concretos. Tiene que tener capacidad autocrítica, ser una persona leal, responsable y confiable ser honesto y con altos valores morales y reconocerse como discípulo de su mentor. Las características de esta relación denominada mentoría es muy extraña. Surge espontáneamente por una relación de empatía que ni siquiera podemos programarla. Tampoco tiene un programa prefijado en cómo va a ser desarrollada y tampoco tiene una evaluación periódica de sus resultados. Abarca más allá de lo profesional, fomentando sobre todo en la faz afectiva. Se afianza con el paso del tiempo, dura toda la vida y realmente tiene un componente afectivo muy importante. Quiero dedicar las últimas palabras a mi mentor mi mentor es, porque todavía lo sigue siendo, el doctor Vicente Gutiérrez Maxwell de la Ciudad de Buenos Aires. Él me enseñó a escribir trabajos científicos. Cada vez que yo hacía un borrador, la cantidad de tachaduras que veía y de correcciones me daban ganas de no volver a escribir y cuando analizaba veía lo, lo, lo real de las correcciones y lo mucho que iba aprendiendo con cada una de ellas. Con el doctor Vicente Gutiérrez publiqué mi primer trabajo en la revista Argentina de Cirugía en que fui coautor con él. Me incitó para que hiciera una formación en el extranjero y gracias a eso hice un fellowship de dos años en Múnich, en Alemania, y luego seguí especializándome con otras becas en Estados Unidos. Me inculcó que docencia investigación y asistencia hacen un cirujano académico. Y como dijo Salva, eso fue muy importante para que resolviéramos hacer un centro de entrenamiento e investigación en cirugía laparoscópica que lleva entrenando más de 5000 amigos y colegas de toda Latinoamérica y que ha ganado 11 premios en trabajos de investigación realizados en el centro. Pero también el Influyó en mi nombramiento en el Hospital Escuela, donde ingresé como instructor de residentes y en la actualidad soy el jefe del departamento de cirugía. También me recomendó para que ganara el International Guest Scholarship de la del American College of Surgeons. Me llevó por los caminos de la Asociación Argentina de Cirugía, donde finalicé siendo presidente de la misma. Me motivó para llegar a la Academia Argentina de Cirugía y hace muy poco, menos de dos años, a la Academia Nacional de Medicina. Me aconsejó en los momentos difíciles que todos en algún momento tenemos. Me enseñó el valor de la ética, del esfuerzo y de la honestidad. Y sobre todo me brindó su amistad y su ejemplo. Y lo más llamativo es que vivimos a mil kilómetros de distancia. Yo trabajé toda mi vida después de mi formación en Corrientes y el doctor Vicente Gutiérrez vivió toda su vida en Buenos Aires a mil kilómetros de distancia. Y eso nunca ha sido un escollo para mantener una fluida comunicación, la necesidad de tomarme un avión para hablar con él o que él me visitara en cualquier lugar en el que yo me encontrara. Si algo tengo que lamentar es que no he podido seguir el paradigma de Aristóteles, que dice que el verdadero discípulo es el que supera al maestro. Yo no he podido conseguir superar al doctor Vicente Gutiérrez, pero me siento sumamente feliz, por un lado, de ser su discípulo y por el otro, de saber de que mis discípulos están consiguiendo lo que aristóteles proponía. quiero agradecer una vez más al, a la directiva de la sociedad española de cirugía por este gran honor a mi amigo, entrañable amigo, eduardo targarona, que preside esta asociación, y una vez más a mi ahijado, el doctor salvador morales. muchas gracias.